todos los asistentes por estar aquí presentes en la inauguración de esta serie de conversaciones y diálogos sobre la Amazonía, denominado UCAMARA, Diálogos sobre Literatura y Amazonía. Esta es la ceremonia de inauguración de este conversatorio, que va a tener una duración de 4 días hasta el jueves, donde escritores de diferentes partes del Perú y del mundo se juntan para hablar de Amazonía, para hablar de literatura y también para disfrutar de un musical en donde Raúl Vázquez y Marco Heisen nos van a deleitar con su arte en el auditorio del Colegio San Agustín. Para comenzar esta ceremonia queremos agradecer la presencia en nombre de los escritores de Marco Antonio Panduro, para quien pido un fuerte aplauso. También la presencia del alcalde de Belén, Gerson Leca. Y por supuesto agradecer la presencia del gobernador de la región Loreto, el Iván Ochoa Sosa. Vamos a comenzar esta ceremonia pidiendo las palabras de bienvenida y de, además, palabras por este encuentro de literatos amazónicos a Marco Antonio Panduro, que es un escritor joven, cuentista, y que llega desde Lima para estar presente con todos nosotros. Marco Antonio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Conversábamos con Jaime antes de iniciar la ceremonia, ¿no? Y bueno, también tenemos a público, son estudiantes ustedes. Y bueno, siempre normalmente se dice que la juventud es la esperanza de un país y todo eso, ¿no? Ha habido una iniciativa interesante este año, que muy poca gente se esperaba y me parece valedera, positiva, la feria del libro, que fue en mayo. Entonces creo que ese es un inicio. Yo, antes de extenderme, yo invitaría a ustedes, muchachos, a emanciparse primero. Emanciparse es decir, liberarse, pero al mismo tiempo encontrarse, ¿no? Es fundamental que uno se encuentre. Uno se encuentre a sí mismo, uno encuentre su voz. Normalmente, por ejemplo, esto en los escritores, hay un asunto que pasa. Uno comienza a escribir, voy a escribir, voy a emular a tal, etc. Pero hay un momento donde dices, pero no, yo no sueno tanto a como yo quiero sonar. Entonces, y hay un determinado momento donde tu voz, así como tenemos todos esta voz, tu escritura suena a ti. Entonces también nosotros tenemos que sonar a nosotros mismos. Un poquito con el tiempo dejar de imitar y llegar a ser uno solo, a ser uno mismo, ¿no? Es eso de tener voz propia, es eso de tener personalidad, de convertirse en uno. Creo que ese camino, uno de esos caminos, aparte de la experiencia misma, es leer. Leer nos ayuda a encontrar a ese ser. Entonces, encontrarnos es fundamental. Ustedes, supongo que estarán entre 13, 14, 15 por ahí, ¿no? Tampoco están en jardín, tampoco en la universidad, van por ahí. Entonces, este es el momento de construirse. Este es el momento para ustedes de descubrir otros mundos. Yo invito, les invito honestamente, y digamos con pasión y cierta vehemencia, a que descubran otros mundos y que lean y bueno, y se vayan formando. Es importante que estén allá. Quizás es la razón, más allá de, bueno, de otras razones, de que, bueno, de estar
estar frente a esta mesa. Hay mucho, honestamente, por hacer en la región, en Loreto, pero en su momento ustedes serán la pieza de recambio. Comprenden, en su momento ustedes van a crecer, en su momento ustedes ocuparán puestos, lo que fuere. Pero hay que formarse desde antes. ¿Ok? No me extenderé más, solo para terminar esta parte referente a lo que es, a esta suerte de convocatoria de escritores. Quienes han venido tienen un punto en común. Ese punto en común es escribir sobre la Amazonía. Cuando alguien escribe sobre algo es porque tiene o una responsabilidad o un vínculo, una cuestión de sentimentalidad. Entonces, bueno, en el transcurso de la semana vamos a tener ocasión de discutir sobre diferentes tópicos. Y es importante conocer la historia. Si no conocemos la historia, es como si fuéramos extraterrestres. Yo llego a un planeta y veo una cosa árida, pero y para mí no vale nada, yo lo voy a destruir. Pero si conozco la historia, pues apreciaré que sirve para algo. ¿Ok? Entonces, durante estos días de conversación, entenderemos un poco de historia, de cómo se ha ido construyendo, entenderemos un poco de ficción. Porque no es solo saber, sino también hay que saber crear. ¿Ok? Y saber crear significa ser imaginativo, no quiero decir dentro del punto de vista del arte, básicamente, sino ser creativo. Ser creativo significa saber solucionar un problema. ¿Okay? Y bueno, no, ya no me quiero apasionar más. Yo agradezco la iniciativa a nombre de los que hemos llegado, a nombre de todos los que estamos acá. Y bueno, así que vamos, es importante que no solo comencemos a hablar de las personas, sino comencemos a hablar de los objetos. Es decir, debemos de hablar del sujeto, ese sujeto. Es importante hablar de los temas, del objeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar las palabras del alcalde de Belén, Gerson Leca García, quien también desde su puesto de autoridad ha venido apoyando iniciativas culturales y también iniciativas importantes para la cultura en nuestro pueblo. Un aplauso para Gerson Leca García. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Panduro. Con mucha satisfacción y con mucho cariño le digo, mucha gente de repente no conoce como yo, me estoy enterando el día de hoy que usted es hijo del dueño de Radio Eco, que funcionaba antiguamente, en la calle Arica, Marcos Panduro Rivadeneira, una persona con historia, con arraigo, que ha dejado mucho para nuestra ciudad. Muy buenos días. Muy buenos días, señor gobernador, siempre usted apoyando la cultura, y siempre ya don Jaimito, es una persona referente que siempre viene incentivando nuestra historia, nuestro arraigo, nuestra cultura, nuestras creencias y todo lo que tenga que ver con la Amazonía, del cual siempre nos hace sentir orgullosos. Definitivamente no podía faltar a esta noble iniciativa, en el cual no solamente se va a dar a conocer todo lo referente a la Amazonía, sino también revalorar nuestra cultura, nuestra historia, nuestra creencia, nuestra Amazonía propia y todo lo que representa. Me siento muy contento, definitivamente vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena desde nuestras diferentes trincheras. Ya públicamente quiero darle otro retito a don Jaime, porque siempre estamos articulando algunos esfuerzos. El aniversario de Belén es el 4 de noviembre. Yo no sé, don Jaime, si nos da tiempo para hacer una especie de concurso entre todas las historias que se pueda ver con los jóvenes estudiantes, a través de los jóvenes estudiantes, a través de los colegios, referente al distrito de Belén. ¿Sí? Nos daré el tiempo. Y luego esto lo podemos plasmar en un librito y nuevamente poder seguir difundiendo nuestra historia, nuestra creencia, nuestra cultura. Y de todas maneras, a nuestro gobernador le vamos a pedir que nos ayude en cofinanciamiento para la impresión de los libros. Bueno, él nunca lo dice, que no. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias al alcalde de Belén, Gerson Leca, de nuestra historia universal. El Papa Francisco, primero, dice que todos los esfuerzos que hagamos por mejorar la vida de los pueblos amazónicos serán siempre pocos. Felicito a aquellos que por medio de la pintura, la literatura, la artesanía, la música, muestran su cosmovisión y su riqueza cultural. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del año 2010, dice: es muy difícil pensar en ser escritor si uno ha nacido en un país donde casi nadie lee. Los pobres, porque no saben o porque no tienen los medios de hacerlo. Y los ricos, porque no les da la gana. En una sociedad así, querer ser escritor no es un optar por una profesión, sino un acto de locura. La Amazonía ha motivado la inspiración para escribir, cantar, leer y sobre todo conversar. Tierra Nueva quiere agradecer a la tierra que nos vio nacer, a la tierra que nos cobija, y por eso hemos convocado artistas para juntarnos en torno a la palabra. En mayo del año 2022, en mayo del 2022, hace poquito nada más, los libreros hemos visto con asombro cómo los iquiteños o iquitinos, al decir de Javier Dávila, llegaban a la Plaza de Armas de la capital loretana para tocar, comprar, leer y disfrutar de los libros de autores amazónicos. Durante 2 semanas hemos vivido una vorágine de la oferta y la demanda, corriendo por aquí, tomando por allá, criticando por un lado, alabando por todos los lados, todo en torno al libro. Si antes se discutía la escasez de publicaciones, en esos días se discutía sobre las publicaciones de poesía, novela, cuento, cómics y más. Por esos días, como nunca antes en el último siglo, la Plaza de Armas tuvo como protagonista principal el libro y la literatura. Y en esos ajetreos y vida ferial, varios pedidos eran una constante en los asistentes. Para eso también sirven las ferias. Por eso planeamos, antes que termine el año y en un mes donde prevalezca el verano, realizar un encuentro de escritores vinculados a Tierra Nueva. Por eso quisimos que sea el gobernador de Loreto, Elisván Ochoa Sosa, el que inaugure este encuentro, ya que fue él quien impulsó la Feria del Libro en mayo del 2022. Por eso llegamos a un acuerdo, por ejemplo, con los herederos de Germán Lejerica, para que en un tiempo récord se edite este libro, que es La Búsqueda del Alba, que era pedido por los alumnos, por los profesores, por los estudiosos de la literatura amazónica, y que curiosamente, desde su muerte de Germán, no se pudo llegar a un acuerdo con sus herederos, y hoy vemos a la luz este hermoso ejemplar con prólogo de Percy Vilches. Pero también, por eso, tenemos en las manos esta maravillosa revista, Preludio, Amazon Erinecacho, una revista de cómics con héroes amazónicos, y que es el trabajo impecable de 2 jóvenes como Jorge Gil Zambrano, profesor del Colegio de Quistococha, cuyos alumnos nos engalanan con su presencia el día de hoy, pero también de Cristian del Águila, un joven artista, un joven dibujante que radica en Lima, pero constantemente está pensando en la Amazonía, y un acuerdo con ellos nos ha llevado a tener esto que vamos a presentar en esta edición de Ucamar. Esas publicaciones han sido engendradas en esa feria. Al final, también hemos decidido publicar esta maravillosa obra, que es Nuevo Retrato Amazónico Extendido, de Juanjo Fernández,
que en sus más de 80 páginas y con un celular en mano nos muestra fotografías maravillosas. Y Juanjo Fernández es un nuevo literato para Tierra Nueva y que es además español metido al fotoperiodismo, que con un celular en mano, como les digo, ha captado estas imágenes que hoy están convertidas en libro y se va a presentar en esta feria. Y en esta relación de autores y obras debemos mencionar a quien es el impulsor realmente de el trabajo de Tierra Nueva y que tenía que venir, pero que un problema de huelga de operadores en Europa, a pesar de que todo estaba planificado, no pudo asistir, como es Jorge Nájar, quien va a estar presente a través de los videos en esta feria, en esta conversación. Y en esta relación de autores, decía, hay que mencionar a Jorge Nájar, pero también a Íbico Rojas, que después de 12 años vuelve a nuestra tierra, a su tierra, y es la tercera vez que viene, digamos, por varios días, y que yo quiero, en nombre de todos los estudiosos, los que piensan en la Amazonía, los que estudian la palabra, que se pare, por favor, para aplaudir. Gracias, Íbico, por estar acá. Pero hay un escritor que, sin haber nacido en Iquitos, donde siempre nos creemos los dueños de la Amazonía, ha creado un personaje, Coco Chiján, el andante del Marañón. Cuando Jorge Nájar me envió el original, ahora ya no se dice manuscrito, el original, y leí el primer párrafo y vi o leí que Coco Chiján estaba contando historias en Santa María del Nieva o en la Plaza de Armas de Iquitos, yo dejé de leer y le llamé a Jorge y le dije, ese libro tiene que publicarse en Tierra Nueva. Y es así que hoy tenemos la edición de Coco Chiján, el andante del Marañón, escrito por un cajamarquino que vive en Alemania y que desde ahí ha vuelto por breves momentos, por breves días al país, y que le hemos solicitado que se dé un salto a la Amazonía, que se dé salto a Iquitos y que vea en cada uno de nosotros a un Coco Chiján, y por eso le pido a Walter Tingán que se pare para aplaudirle también. Me dicen que acá está el libro, que es una maravilla, en verdad. Cada vez que me desvelo, que no son pocos, yo leo esto y me siento un Coco Chiján. No hago mucha y agüita nomás. Pero también, con todos ellos que vienen de lejos, de fuera, y cada vez que hablamos, lo hacemos siempre de la Amazonía, quiero rendir un homenaje a quien debe estar también por aquí, Gerard Rodríguez, ganador de los últimos concursos del gobierno regional de Loreto, que debe estar por ahí. Ahí está Gerard. Gerard, párate, por favor. Igual, Percy Vilches. Párese, señor. Alguna vez tienes que hacer caso al editor. Y como siempre decimos que la Amazonía es una sola, nosotros, en un viaje que hicimos a Pucallpa, decidimos editar un libro de Welber Cárdenas y otro de Fernando González Polar. Así que hemos hecho todos los esfuerzos porque por ese aislamiento, gobernador, venir de Pucallpa cuesta el triple que venir desde Lima. Pero los esfuerzos económicos no tienen nada que ver con este sentimiento que motiva la presencia de Welber Cárdenas desde Pucallpa, la tierra colorada. Y en este encuentro de Ucamara hay literatura, música, teatro. Y este encuentro de Ucamara es un esfuerzo y un objetivo mayor: rendir homenaje a quienes tanto hicieron por nuestra tierra, a quienes tanto pueden hacer y a quienes tanto están haciendo. Y en ese tanto que han hecho, hay que conocer el trabajo, hay que rendirle todos los días homenaje,
hay que despertarnos con su entusiasmo, con su vitalidad y con su conocimiento de la Amazonía, y que eso tiene un nombre. Y le voy a pedir, a pesar que no le gustan este tipo de cosas, le voy a pedir que le den un aplauso femenino, clasista, combativo, a Marina Díaz, que está acá, por favor. Siempre se ha hablado de libros, de publicaciones. Allá por el año 60 se iniciaron las ferias del libro en Iquitos. Luego las continuó el Z en la década del 80. Luego desaparecieron y regresaron en el 2022. La gestión del alcalde Rodi Valera Suárez es añorada por los escritores porque se publicaron cerca de una docena de libros de autores amazónicos. Las gestiones regionales anteriores a esta han apoyado tenuemente las publicaciones y algunas de ellas han editado directamente libros de autores. Pero ninguna gestión, más allá de cualquier tipo de circunstancia, ninguna gestión, y esa es la valla altísima que deja o dejará a su sucesor, ha impulsado la publicación de 23 obras con su logo y con su sello, donde está el emblema del gobierno regional de Loreto y está el sello de Loreto como insignia. Y eso lo saben en La Habana, lo saben en Trujillo, lo saben en Barranca, lo saben en Arequipa, porque gracias a ese esfuerzo mancomunado, todas las ferias que se hacen hoy a través del Ministerio de Cultura le invitan a Tierra Nueva como un honor a sus obras, y vamos a estar en Cajamarca, en Cusco, en Arequipa, en Trujillo, invitados especialmente por publicar literatura amazónica. Y esta decisión de impulsar, de apoyar estas publicaciones, además dejará como testimonio de esta gestión, el reto para la gestión que llegue en enero es superar esa valla. Junto con actividades deportivas, lúdicas, recreativas, musicales y de diversión, que ha tenido bien apoyar el gobierno regional de Loreto y otras entidades, desde Tierra Nueva hemos querido organizar un encuentro literario musical que, más que tener como coorganizadores a las instituciones a las que siempre hay que pedir y no siempre tienen el presupuesto necesario para dar por los múltiples compromisos que adquieren, más que ese de pedir, este encuentro de Tierra Nueva es de dar. Y por eso, como un gesto de agradecimiento al estilo de San Agustín, que decía que un hombre bien nacido tiene que ser un hombre bien agradecido. Y por eso hemos querido que el gobernador, como autoridad principal de esta región, inaugure este encuentro. Este es un agradecimiento de Tierra Nueva a los autores, a sus autores, a quienes hicieron posible esta Feria del Libro de Mayo, y un llamado a las autoridades del futuro para que continúen con estos pasos. Estas actividades no hubieran sido posibles sin el nivel extraordinario de ventas que se tuvo en mayo. Tanto así que cuando algunos editores, escritores, libreros les decíamos la cifra, decían que estábamos mintiendo. Pero mentira o no, según ellos, lo cierto es que esa feria ha impulsado a una editorial que ya estaba decayendo, pero que tenemos en esta feria un motivo para seguir viviendo. Disculpe que me emocione, y no es por las ventas, pero queremos que todos los septiembre, así como viene la gente al verano amazónico a bañarse, a las playas, a divertirse, todos los septiembre, todos los veranos amazónicos, habremos de reunirnos para recordar ese mayo del 22 y para agradecer a nuestra tierra, para agradecer a la tierra, y ya sea con Tierra Nueva o no, que sea un gesto de agradecimiento a todos los que han hecho de la literatura un motivo para vivir. Muchas gracias. Y
como también soy un poco maestro de ceremonia, le voy a ceder ahora la palabra al profesor Elisván Ochoa Sosa, gobernador de la región Loreto, quien va a declarar inaugurada esta actividad UCAMARA, diálogos sobre literatura y Amazonía. Le escuchamos al gobernador. Muchas gracias. También me ha emocionado las palabras de Jaime. Un honor inmerecido, porque creo que es nuestra obligación como autoridades. Pero creo que no hay nada más hermoso que pensar, que actuar y promover a los loretanos y a los apasionados por la Amazonía. Pensar en nuestra tierra, en nuestros bosques, en nuestros ríos y su gente, es pensar en la Amazonía. Es hacer de esta vasta región amazónica un espacio hermoso para vivir, para inspirarse, para cantar, para pintar. Y es que eso es lo que hemos entendido, que Loreto debe ser grande por su gente y por lo que tiene, por esta impresionante biodiversidad, que es el potencial que tenemos los loretanos y los amazónicos. Y a ese potencial estamos tratando de hacerla producto, para vender su cultura, su turismo, su historia, su geografía, que es lo que no se ha hecho hasta la fecha. Y por eso es que el primer trabajo que hicimos es plasmar en un libro hermoso, que yo me olvidé de traer para, pero voy a mandar, como van a estar acá 4 días, es una especie de documental de pinturas y fotografías. Las mejores fotografías de la expresión de nuestro pueblo, de nuestra naturaleza. Después de pintar y tomar fotografías, hemos impulsado la lectura con nuestros niños en las plazas y en toda la región. Luego hemos escrito a través de los escritores, de los compositores, de los autores. Y mañana vamos a cantarle a la Amazonía a través del Festival Internacional de la Canción Amazónica. Porque estamos convencidos que la ruta que tenemos que seguir es potenciar lo que tenemos para vender como producto. Porque también entendemos que es necesario conservar produciendo y produciendo para conservar. Creo que hay extremistas que señalan que no hay que tocar una rama del árbol. Y a mí me parece que eso es exagerado, porque nuestra gente necesita vivir. Y eso es su mundo. Por eso es que hay que producir conservando. Y hay que conservar para producir. Y eso será nuestra riqueza de siempre. En un momento tan, pero tan crítico por el tema de la pandemia, porque los recursos económicos prácticamente casi habían desaparecido. Hoy es el primer año de nuestra gestión donde estamos trabajando a 1000 por hora, porque estamos venciendo esta pandemia y porque la gente necesita seguir viviendo. Pero el vivir no solo es trabajar, no solo es romperse el alma, sino que hay que buscar momentos de satisfacción, momentos de reflexión, momentos de pensar qué es lo que estamos haciendo y qué queremos como sociedad o como personas. Y eso es lo que hemos encontrado en estos espacios literarios, pictóricos, canoros, y estamos trabajando intensamente.
hoy empieza a celebrarse un acontecimiento que queremos institucionalizar, el verano amazónico, para internacionalizar Loreto y sobre todo Iquitos como capital del turismo y la cultura amazónica. Hemos caminado en esa ruta y vamos a dejar las primeras piedras de este nuevo edificio que queremos formar justo para nuestros jóvenes que hoy nos acompañan, para nuestros niños y para nuestros hijos y nietos y los que vendrán. Queremos dejarles una ruta por la cual transitar, porque lamentablemente, y siempre lo decimos y a veces discutimos sobre esos hechos, es que Loreto era una región sin norte, que no sabía a dónde iba, no sabía qué tipo de región era, quería ser, podía ser o debe ser. Esa es la gran discusión que hemos empezado y nosotros desde la gestión hemos planteado al pueblo loretano construir una región turística, productiva y comercial, con un nuevo enfoque educativo pertinente para la región y una salud al alcance de las grandes mayorías, mejorando los servicios básicos y eficientes para nuestra comunidad loretana. En esa ruta hoy nos encontramos. Difícil, porque lamentablemente como gestión, no solo la nuestra, sino de todo el país y quizás del mundo, y de los gobiernos locales también, la pandemia nos ha quitado año y medio, así íntegro, que no podíamos hacer otra cosa sino luchar contra ese enemigo invisible, que Dios gracias lo estamos derrotando. Pero eso no ha sido razón para retroceder, porque cuando a veces converso con los niños, con los jóvenes, siempre me acuerdo una película que ya creo que tiene como 20 años, si no me equivoco, de un título: retroceder nunca, rendirse jamás. Eso ha sido siempre el norte en nuestra vida, a pesar de los golpes, a pesar de que el pueblo loretano ha tenido muchos momentos críticos y difíciles, siempre ha sabido salir adelante. ¿Y quiénes nos emocionan, quiénes nos ilustran, quiénes nos impulsan a salir de esos momentos difíciles? Justamente son los que piensan y escriben, los que nos transmiten los sueños, esos sueños que son los que orientan nuestra vida. Hombres o mujeres que no sueñen en la vida no tienen razón de vivir. Y eso creo que tiene que ser un norte en el accionar de cada uno de nosotros. Yo veo aquí hombres y mujeres dedicados toda una vida, y como ha señalado Jaime hace un momento, para dedicarse y vivir de la literatura, o de la música muchas veces, o de la pintura. Tenemos que tener algo de locura, porque la situación es sumamente crítica. Pero justamente esos momentos locos que tenemos definitivamente son los que nos impulsan a seguir construyendo lo que queremos, no solo para nosotros, porque ustedes básicamente expresan lo suyo, pero siempre pensando en cómo llegar a la mente y al corazón de los demás. Y eso definitivamente lo valoramos, porque conozco, por ejemplo, a Pers. Nunca logramos ser amigos, cercanos, pero sé que, a pesar de todo, él sigue escribiendo. A Marina Díaz Guzmán, mi maestra, toda una vida dedicada al arte. Y esos son ejemplos de constancia, de perseverancia. Esos ejemplos son los que nos ayudan a salir adelante. Y al amigo Cárdenas, que desde hace mucho tiempo, creo que desde cuando era alcalde en Indiana, me visitó una o dos oportunidades, y él sigue soñando y sigue escribiendo. Y a todos, a jóvenes literatos, como por ejemplo Marco Antonio, hijo loretano, lleva sangre loretana, y es nuestra gente, y está acá, orgullosos de tenerlos. A todos ustedes, a mi amigo Jaime, perseverante, sé que hay momentos de crisis, Jaime,
pero qué importante es seguir adelante. Seguir adelante porque eso es lo que nos impulsa para conseguir objetivos y metas. Y desde tu posición has estado enriqueciendo la mente de nuestra gente, de nuestro pueblo, con tus escrituras, con el recoger de la historia, la riqueza cultural que tenemos. Y estamos muy agradecidos y reconocidos de tu trabajo, de tu perseverancia, en esa motivación permanente que tienes de escribir, de pensar y actuar por Loreto y para Loreto. De verdad que estamos orgullosos de ustedes, de tenerles acá al inicio del verano amazónico, donde pensamos institucionalizar y que se convierte en la semana turística, porque tenemos una actividad cumbre el 22, 23 y 24 como la cerecita de la torta, el Festival Internacional de la Amazonía, donde vamos a cantarle a la vida, a la naturaleza, al amor. Y nuestros niños que están acá, nuestros jovencitos que están acá, estoy seguro que aquí están, y los que en algún otro momento van a estar también acá, los sucesores de ustedes, los que continuarán, los que seguirán haciendo Loreto, los que seguirán haciendo Amazonía, pensando por la Amazonía, para la Amazonía y viviendo para la Amazonía. Gracias de verdad por darle ese alto honor, Jaime, de inaugurar este encuentro de escritores, pero no solo entre ustedes, y ahí está lo valioso. De verdad que casi siempre ha sido una especie de élite, donde se reunían los escritores, los pintores, los literatos, pero hoy esa proyección está llegando a nuestro pueblo a través de nuestros hijos. Y eso es enorme, de verdad, porque así estamos promoviendo Amazonía. Gracias y declaro por inaugurado este primer encuentro para pensar y actuar por la Amazonía. Gracias. Muchas gracias por su presencia, y el programa establece que tenemos que ya ir al cafecillo para precisamente cumplir con la programación. En nombre de los autores y Marco Panduro en la mesa principal representando a todos ellos, Gerson Lenca, el Iván Ochoa y de Tierra Nueva, les agradecemos su presencia y esperamos, como siempre decimos en Tierra Nueva, que la literatura nos haga más libres y también nos haga más amigos. Muchas gracias, buenos días.